Amigos, ¿te das cuenta que tienes niños cuando abres la ventana y ahí hay un carrito? Celian, ¿dónde lo puso? ¿Alguien ya está comiéndose su sopa? ¿Y a mí? Come pues. Ya vamos a comer, nada más que él me pidió antes. Apenas voy a comenzar, lo vamos a acompañar con tacos dorados. Entonces, ya me pidió el de comer antes. Ando aquí friendo los tacos, amigos. Ay, ignoren mi estufa para que vean que no todo el tiempo está limpia. Lo bueno es que con el ajax se le quita rápido. Así que voy a seguir. Buenos días, amigos. Aquí ando ya arreglando mi cama. Andaba viendo también a la guapa de Judith. Judith o Judith, no sé cómo sea. A Judicita Vlogs. Aquí puse mi teléfono. Voy a cerrar aquí porque tengo la luz prendida. Aquí afuera están mis pequeños. Están viendo la película de Toy Story. La muñeca está de este lado. Esta muñequita greñuda. Ay, qué muñeca más bonita, mi bebé. Diles hola. Salúdalas con una sonrisa. Hola. Hola, amigas. Hola. Hola, hola. Ay, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Diles hola. Estos cachetitos. Estos cachetitos. Estos cachetitos. Ayer le puse un gorrito para dormir, como ayer la bañé. Le puse un gorrito y se le aplaca su cabello, amigos. Pero ya después que se lo quito, el cabello le vuelve a... se vuelve así como que a parar todito como puerco espín. Es verdad que sí, mamá. Ese cabello tan terco. Y ahorita trae una pijama que es de 6 a 9 meses. Y miren, le queda bien. Está creciendo muy rápido esta cachetoncita. Y me doy cuenta que ella no va a estar... ¡Ay, qué pasó, mi amor! Ella no va a estar tan cachetona como Liam. He visto fotos de Liam que Facebook me recuerda. E incluso más chiquito que ella, estaba bien cachetón. Entonces, yo creo que ella va a ser más delgadita a lo mejor. No va a estar así como que tan gordita como Liam estuvo. ¡Papi! Mira que no va a estar tan cachetona usted como su mamá y como su hermano. Mira que no, cachetitos. ¿Qué pasó? Ya les serví cereal, amigos. Hace rato les serví un plato de sopa de fideo. Y ahorita me pidió cereal y le di. Ahora sí que estoy viendo que está comenzando a comer más. Y esta chillona no me dejó hablar. Tuve que traerla por acá. Es que se despertó y la tuve que traer por acá. De hecho traía una diadema, pero se la quité porque estaba llorando. Yo que la quiero poner coqueta y no se deja. Y no se deja esta muchacha. Y no se deja esta muchacha fodonga. Le gusta andar fodonga como su mamá. Quiere andar fodonga como su mamá. No quiero opacar a su mamá por eso. Es que, amigos, yo ando bien fodonga. Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Ay, amigos, yo aquí ando sin zapatos. Ahorita les voy a contar por qué. Porque miren, se me rompió mi chancla. Ayer o antier, no recuerdo. Pero sí, es por eso que ando sin zapatos. Pero no se preocupen, el piso no está frío. Así que a ver cuándo me compro unas. Ya cambié de pañal a la pequeñuela. Miren, aquí en esta no encontraba en qué, pero aquí metí todos sus moñitos. Quiero ponerle uno. No quiero, como que quiero ponerle este gorro para que se le baje el cabello un rato. Ayer se lo puse y se le bajó. Pero miren, no hay poder humano que baje este cabello. Y no quiero echarle gel, amigos, porque siento que su cabello está muy, muy delicado. Muy delicado, muy delicado. Muy delicado. Ajá, este es el gorrito que le hice a mi princesa. Bueno, no se lo hice yo, ¿verdad? Nomás le pegué esto. Y ya vino aquí un mano larga. ¿Te lo quieres poner? Póntelo, pues. ¿Qué? No, 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 porque la vas a echar. ¿Ah, sí? ¿Eres Rambo? Rambo. ¡Ju! ¡Ju, ju! Rambo. Así, a ver. Así. ¿Ahora eres futbolista? Tu cabello, mi amigo.
Miren, así se vería Katherine con su colita. Vamos a buscar. Quiero ponerle algo, pero es que luego no se deja. Esto como que se dan muchas flores, ¿no creen? ¿Ya estás comenzando a platicar tú? Como que serían muchas flores, ¿no creen? Ay, ¿qué pasó, greñuda? ¿Qué pasó, greñudita? ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya quieres platicar? A ver, platíqueme, pues. ¿Qué pasó? ¿Ya quieres ir al kinder también? Sí, ya quieres ir a la escuela. Ay, qué bonita. De hecho, amigos, la otra vez le hice una colita a Liam. Es que estaba practicando con él. Le hice una colita y le puse. Y miren, de hecho, no quiere ni que se lo ponga porque se acuerda que le jala el cabello con esto. Le hice una colita y un moño. Es que para practicar el que tiene el cabello cortito. No, ¡ey! ¿Qué dijimos sobre brincar en la cama? ¿Mm? ¿Qué dijimos, flaco este? ¿Andas bailando? Te están viendo, como bailas. Ahí como monkey. Y a veces como burrito, pero no. Miren, y ella se le queda viendo a su hermano. Ahí no lo pierde de vista. Me encanta estar viendo a su hermanito. A ver, dame una de esta para que se la ponga a Katy. Ándale. Dame una para que se la ponga en la cabeza. Tal vez le ponga esta. Esta sí se deja poner. ¡Papá! Corre, ya llegó tu papá. Yo creo que ya llegó Sergio. Así que vamos a ponerle presentable a su hija. Me voy a juntar aquí, amigos. Miren, me comí una naranja. Ya estoy comenzando con eso de comer más saludable. Al Liam nada más se comió un, dos, tres cachitos. Pero porque también ya se había comido sopa. Miren, se acabó un plato de sopa. Les digo, este niño está comenzando a comer más. Y eso, la verdad, que no hay cosa más hermosa que le pase a una mujer, a una mamá, que su hijo comienza a comer más. Así que me lo voy a llevar. No, estas me las voy a comer yo. Por cierto, amigos, hoy me llegó un paquetito de Amazon que encargué. Y miren, les voy a mostrar. Yo encargué esto que ven aquí. Pues me llegaron así, sin las plantas. Algo que no leí, que no traía las plantas incluidas. Pero ya, ahora sí que ya. De verdad que fue algo bien gracioso. Yo abrí el paquete y, oh sorpresa, estaban vacías. Pero todo por no leer bien. Ahorita se las voy a mostrar. Ya la voy a colgar en la pared. Miren, aquí tengo este topercito donde tengo clavitos. Yo creo que voy a poner de los más grandecitos. Y el ¿cómo se llama? El martillo, se me olvidó el nombre. Para que cuando uno entre, eso se vea ahí. Disculpen, mi estufa ahorita me voy a poner a limpiar, pero quiero colgarlo antes porque Liam ya le trae ganas. Lo está agarre, agarre y agarre y no quiero que me lo vaya a romper. Y miren, ahí quedó. Ya nada más faltan las plantitas para que le dé ese toque verde. Porque sentí que estaba como que muy vacía esta pared. Así que como que sea algo llamativo ahí. Bueno, ahorita lo que haré es lavar los trastes. Bueno, estos poquitos trastes que hay. Yo creo que ya esta sopa ya es muy poquita. Y limpiar mi estufa porque, amigos, vean qué cochinero tengo aquí. Y se las muestro así para que vean que no todo el tiempo está limpia, amigas. Luego ustedes me dicen, ay, Mariana, tu estufa siempre está bien limpia. No, amigas, no se crean. También cocino y pues se hace un reguero, amigos, que no tienen idea. Así que ahorita ya saben, le voy a echar a Hacks. Vean el antes para que ahorita vean el después. Miren. Qué porquería. No tanto así, pero bueno, vamos a limpiarla. Porque la verdad como que a mí me desespera verla así, amigos. Como que no sé. Me siento mal. De igual manera, uno de ustedes me dijo que le desespera ver los trastes sucios. Y no sé por qué, pero a mí también. Aunque a veces estoy muy cansada. Sinceramente como que digo, no, ya. Me hago la que no los veo. Entonces sí, así que los dejo. Ustedes van a ver la magia en cómo se va a transformar mi estufa. Por cierto, miren, ya me llegó este como flyer del pre-kinder. Entonces aquí dice que llame a este número o busque en internet para la aplicación. Para las que son nuevas, aquí dice que tenemos hasta marzo 15 para enviar la aplicación de ellos. Entonces sí voy a llamar para ver qué es lo que me dicen, qué necesito llevar y todo eso. La verdad que todo esto es nuevo para mí. Pero bueno, ya, tengo que aprender. Es una nueva etapa. ¡Voilà! Quedó así limpia. Me ando comiendo aquí las naranjas que Liam no se acabó.
Vamos a comer estas. No, es que ya estoy llena, pero no quiero tirarlas, siento feo. Y recuerden que estoy comiendo más saludable, entonces me las voy a acabar. Ya también de este lado tengo limpio, ya dejé mis trapos aquí secándose. Con estos son los que, con los que limpio. Estos me los regaló mi suegra, por cierto. Entonces ya los tengo aquí secando para que no se apeste. Buenos días, amigos, estamos desayunando. ¿Y qué creen? Me llegaron mis pantalones de Fashion Nova. Estoy nerviosa. Ayer estuve viendo algunos videos que a algunas chicas les quedaron muy grandes. Y espero que no sea mi caso. Si no, voy a tener que regresarlos y cambiarlos. Así que ya me los quiero medir. Pero les voy a hacer el video en mi canal de belleza muy pronto. Ay, de verdad que espero. Espero que no sea una decepción. Si me quedaron muy grandes, no voy a hacer el video. Así que ya saben. Si no, espérenlo pronto y les aviso. Ay, trae algo aquí. Bueno, lo voy a abrir y ya después se los muestro, ¿va? Voy a hacer picaditas y miren, ya saqué la masa. Aquí solamente consigo de esta masa, no consigo fresca. También estoy dejando desde la mañana, saqué esto del congelador para que se descongele. Voy a hacer tinga y ensalada rusa o no sé cómo le llamen. Aquí tengo unos trastecitos. Estaba viendo vlogs de una chica que se llama Maggie, pero ya se me apagó el teléfono. De este lado está mi princesa, bien tranquilita. Me encanta, amigos, porque ya se entretiene con estas cositas y ahí se la pasa un buen rato. ¡Ay, ay, ay! Mi risueña, mi cerjita. Ay, te doy lagañas, pero es que tengo mis manos frías. ¿Qué fue eso, mamá? Ay, mi bebé con sus burbujitas. Ay, mi muñeca. Mi muñequita hermosa. Ay, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Lo escuché. Ay, ¿qué pasó? ¿Le gusta su sillita que le regaló? Esta se la regaló mi amiga Vania, por cierto. Amiga, gracias. Y ahí se queda entretenida. Es lo bueno. Ya, como ya se queda más entretenida con las cosas, ya puedo hacer mucho más. Me la guillé, mamá. Así que, amigos, me voy a apurar. Porque, bueno, tengo que hacer estos dos. La tinga y eso van a ser para mañana. La voy a hacer en tostadas. Y esto lo voy a hacer hoy. Voy a hacer unas picaditas de, no sé si de jitomate o tomate verde. No sé, ya ahorita les cuento. Pero sí, mientras voy a dejar la masa preparada. Y ya más ahorita las hago. Mi estufa está por aquí limpia. Y sí, esto como que me da un poco de paz. Ver la estufa limpia aquí. Ver que no hay trastes. Bueno, sí, en realidad estos. Nada más que no los he puesto porque aquí tengo el pollo. No me gusta ponerlo aquí porque se descongela y entonces se escurre. Y no, prefiero dejarlo aquí. De hecho, miren, ya me ensucié las manos. Pero bueno, yo creo que los voy a poner aquí para lavarlos rapidito. Aquí tomamos cereal yo ya más hace rato. Ay, perdón por mi garganta. Hoy, por cierto, cada que puedo me tomo un vaso de agua. Como que ya lo estoy haciendo más costumbre. Así me estoy haciendo costumbre porque antes no tomaba. Bueno, mi problema es que no me da sed en invierno. Y también estoy tomando mis pastillas. Muchas de ustedes me dijeron, Mariana, deberías tomar tus pastillas prenatales. Sí, me las estoy tomando, miren. Este bote ya me lo voy a terminar. Y de igual manera, estas pastillas ya tiene bien poquititas. Miren, sí me las estoy tomando. Que no coma saludable no quiere decir que no me tome mis pastillas. Pero sí, ya. Ya voy a esperar a que se me acaben la comida que tengo aquí para hacer, para ir al súper y comprar así. Ya hice mi lista de fruta, verdura y todo esto. Ya muy pronto les pasaré un tip que vi en Facebook. Así que bueno, las dejo porque voy a tomarme esto, mis pastillas, y comenzaré a preparar lo que voy a cocinar. Ay, ¿te pegó? ¿Cómo busca a su hermano ella? Oli. Oli, Oli, Oli. ¿Quién está ahí? ¿Quién es esa cachetona? ¿Quién es esa cachetona que se ve ahí? ¿Es usted, mamá? ¿Quién es esa cachetona que hace ojos bizcos? ¿Quién es esa vieja hermosa? ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Quién es esa cosita gorda? Pero aquí estás. Ahí está la Katherine. Ahí está la Katherine. La Katherine. Sí, esa es la Katherine. Sí. ¿Qué pasó?
La van a traer en un rato y ahorita le voy a dar pecho y ya se queda acostado un ratito. Hasta que ya les digo, se cansa un poquito de andar así. Oli, Oli. Yo no sé de dónde saqué esa palabra de Oli, Oli, pero la adopté y se quedó en mi vocabulario. Miren, de este lado ya tengo la masa y los tomates están aquí hirviendo. Ahorita voy a guardar la maseca, nada más en lo que ando aquí paseando a mi pequeñuela. Ay, ya se me cayeron los chiles. Ando buscando, miren, aquí arriba tengo unos chiles. Estos me los regaló mi suegra. Chile pasilla. No sé mucho la diferencia de los chiles, amigos. Este chile quién sabe qué será. Y este fue uno que yo compré por equivocación. Yo creo que ni estaban viendo. Ajá, este yo lo compré por equivocación. No sé qué chile será. Pero el que yo quiero es guajillo para hacer unas picaditas con chile guajillo. Miren, ahí está. ¿Quién sabe si pueda mezclar chiles, amigos? Que yo no sé mucho esto de hacer salsas así. Ahorita le voy a preguntar a mi mamá. Así que voy a preguntarle cómo se hace, porque no sé, creo que se asa nada más. Los dejo remojando y se licuan. No sé. Ahorita le voy a preguntar a mi moms. Ya hice las salsas, miren, estas de jitomate y tomate, es que en otros lados le dicen tomate, el jitomate. Yo le digo, en Morelos le decimos jitomate. Y esta es de guajillo. Creo que está más picosa de hecho esta. Le eché otro chile, no nada más guajillo, uno que encontré ahí, y como que le dio un poquito más le dio un poquito más de sabor y que esté más picosa. Ajá, les decía, yo la cuelo porque siento que están muy quedan, bueno, mi licuadora no licua muy bien, entonces por eso la cuelo. Ya que tengo la masa, ya tiene ratito aquí. Así que ahorita la voy a comenzar a amasar con mis manos y voy a comenzar a hacer las picaditas. Ahorita voy a sacar el queso, la crema, pero primero voy a volver a amasar muy bien esta masa para que quede más rica. Ya le di de comer y ya la dormí. Miren, ahí la dejé. Eso es lo que siempre hago antes de cocinar. Le doy de comer y la dejo ahí dormida. Ustedes siempre la ven aquí porque es cuando estoy desocupada, porque mientras la cargo no puedo grabar. Entonces ya me voy a apurar a hacer las picaditas ya que comió y ya estuvo un ratito conmigo para que no se canse todo el tiempo estar acostada. Y ahorita ahora sí ya voy a comenzar a cocinar. Ya estuve como una media hora más o menos con ella. Así que vamos a comenzar a cocinar porque ya me dice Liam que ya tiene hambre. Miren, amigos, aquí ya tengo algunas. Hice toda la masa para dejarlas guardadas. Estas se pueden dejar en el refri y las puedo hacer otro día. Aquí ya tengo un montón, ¿no? Miren, hice grandes y chiquitas para Liam. Pero pues bueno, los dejo porque anda aquí bien ocupada. Aquí fue donde las pellizqué. Pero ya acabé de utilizar esto. Así quedaron. Estas son para Sergio. Y este es para Liam de puro queso. Ahí le estoy haciendo otra de aquella. Tiene mucho que terminamos de comer. Ya incluso es más tarde. Pero aquí le ando haciendo a Liam una picadita. Porque me dijo que quiere una. Entonces, y dejé varias, me quedaron como tres. A ver si mañana me como aunque sea dos y Liam una o dos si quiere más. Ahorita nada más le hice una para, porque hace rato le hice dos y no se lo comió, así que me lo terminé comiendo yo. Pero sí, ya ando aquí también lavando mis trastes y voy a poner pollo porque mañana voy a hacer tinga. Entonces en eso ando, amigos, y aquí ando, miren, con mis pantuflas porque mis chanclas se me rompieron. Ya va por la segunda picadita, mini picada le llamo yo. No se las hice juntas porque luego, amigos, ay, se está llenando aquí. Luego no se las acaba y nada más la dejo ahí. Ajá, y miren, de este lado ya voy a guardar esta salsita. Me quedó bien rica, incluso a Sergio le gustó. Según a él no le gusta el guajillo y me dijo que le gustaron más que las otras. Esta salsa la voy a tirar porque le cayó masa, entonces se va a echar a perder. Y para qué guardarla. Aparte como que me quedó muy picosa. Pero esto, amigos, lo voy a dejar para hacer mañana almorzar huevo. Aunque sea nada más para mí porque no creo que Liam quiera. ¿Quiere hacer pipí? Disculpen, amigos, llevé a Liam a hacer pipí. Pero sí, esto lo voy a utilizar para mañana para hacer un huevito en salsa de guajillo. Ya cambié la pequeñita porque tuvo un pequeñito accidente. Y miren, amigos, esta blusa es de 9 meses y vean cómo le queda. Le queda así un poquitillo grande, pero tampoco es que le nade. De aquí en las mangas se la voy a desdoblar un poquito. Le quedan súper bien. Igual todo el conjunto es de 9 meses y vean.
Siento que ya se los voy a comenzar a poner porque se le ven bien, no se le ven tan grandes que digamos. Buenos días, amigos. Ya ando aquí preparando el almuerzo para mí, para Liam. Para él voy a hacer estas dos picaditas y yo me voy a hacer un huevo en salsa de guajillo. Ay. En salsa de guajillo, miren, se me hizo de lado, estaba así. Pero sí, eso es lo que voy a almorzar. Ya nada más quedaron dos de estas, sino también yo me hubiera hecho unas. Ayer con esta salsa, esas picadas, estaban riquísimas. Estaban más ricas que las de jitomate. Y esta mujer ya se quitó una calceta. Yo ando en mi fodonguismo nivel Dios. Mira, está manchada, estoy de aquí. Traigo una playera de Sergio porque anoche se me regó la leche y me mojé toditita mi blusa que traía y me puse una de... No me gusta ponerme esas tan aguadas, pero ahorita me la voy a quitar. No sé por qué, pero no me gusta andar así con playeras tan flojas. Yo soy de personas que entre más flojas traigan la ropa, más cómodas están, pero yo no sé por qué, como que la siento muy floja, no sé. Y aquí de este lado está esta mujercita que se quitó un calcetín, miren. Vamos a ponérselo porque... No se deja poner, se lo pongo. Saluda, Di. Hola, buenos días, amigos. Estoy bien gordita y bien cachetona. ¿Qué pasó? Aquí queda otro rato más, ¿eh? En lo que termino de cocinar, mami. Ya vamos a comer, amigos. ¿Almorzar? No. Creo que sí, almorzar. Ahí están las pecaditas de Liam. Creo que ya se enfriaron. Y aquí está mi huevo con mis tortillas. Así que provechito, amigos. Ahí sí los antojo, prepárense su propio huevito. Yo las invitaría, pero están muy lejos. Me acaban de llegar mis plantitas sintéticas, miren. Ahorita las voy a sacar bien. Están bien chiquitas, por cierto, pero yo creo que sí caben. Solamente me faltan unos como cactus que compré. Creo que llegan el domingo. Ahorita las voy a poner en las macetas que compré y se las muestro, ¿va? Miren, ahí van quedando. Ahorita ya voy a llenar todas. No creo que llene todas con las que compré, pero miren. Les puse un unicel en el que me llegaron estas, por eso no lo tiré. Y aquí están, pero ya de lejitos. Como es blanco, no se ve tanto por la maceta también. Ahorita voy a poner las demás. Aquí de este lado ando cortando el unicel, miren. Así es como quedaron. Podía ponerle dos a cada uno, como son seis, pero sí va a ver bien vacío. Así que miren, aquí es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero ya ahí más o menos va quedando. Ya voy a comenzar a cocinar, amigos. Y miren, Sergio fue a IKEA y me trajo un set de cubiertos. Dice que le gustaron y sí, a mí también me gustaron. Ay. Nada más que ya se imaginan quién los abrió y los comenzó a sacar. Ese fue Liam. Pero bueno, me sirve que me ayudó. Yo ahorita nada más los lavo. También compró el mueble para los juguetes de Liam. Y no sé cómo le llamo. Ahorita me dijo el nombre, ya se me olvidó. Y una sobrecama, un como cobertor. Dentro de este va este otro que es más calientito. Le digo que nada más me trajo un poquito más de trabajo para hacer. Y también creo que vienen igual las almohadas. Bueno, el color me gustó. Yo quería uno diferente, no sé, de otro color. Bueno, incluso este es más oscuro que el que yo tengo. Pero bueno, ya veré cuando lo ponga. Pero les digo, yo quería otro color. ¿Y quién sabe qué sea esto? ¿Quién sabe qué compraría este hombre para él? De hecho, ahorita bajó por el mueble. Y sí. Esperemos tener un poquito más de espacio o al menos se vea más ordenado. La tele ya se me apagó. Bueno, ya se puso en ese modo. Pero sí, amigos, aquí ando yo en modo fodonga con mis pantuflas. De hecho, me dan un montón de calor mis pantuflas, pero no tengo otras chanclas. A ver si me compro unas. Hoy voy a hacer de cocinar tinga. Miren, ya ando aquí preparando. Ya tengo la cebolla. El jitomate lo licuo con esta salsa de chipotle. Se me hace mucho más fácil y así no quedan los cachitos. No sé, pero me gusta más. Antes la hacía así picando los jitomates, pero la verdad ahora como que quiero hacer todo más rápido. Ya aquí tengo el pollo. Voy a hacer tinga y también una ensalada rusa o no sé cómo le llaman a la otra. La que lleva mayonesa con papa y zanahoria. De hecho ahorita tengo que hervir eso. Pero sí, en eso ando, amigos, aquí cocinando. Hola, amigos, feliz domingo. Miren, me ando calentando aquí una pasta. Sergio hace rato me trajo una pasta y un tiramisú de Olive Garden. Oh, y una sopita, la sopa toscana. Solamente que ya terminamos de comer, solo que ya no me acabé mi pasta.
Y es por eso que me la calenté ahorita, porque ya me dio un poco de hambre. Ni siquiera la probé hace rato, me acabé más la sopita esa toscana. Y por cierto, miren, estoy bien helada con esta serie, la serie del Gran Hotel. Amigos, ya andamos aquí, miren, limpiando. Ya limpiamos esta parte. Ya sacamos algunos juguetes de Liam. Y otros los vamos a tirar, pero no esos no, ya Liam nos echó el libro. Y juguetes que él ya no utiliza y que no sirven. Miren, ya aquí está el mueble, ya lo armó Sergio. Me está poniendo aquí las cajitas. Alguien se quedó dormido aquí. Miren, así es como quedó el mueble. Ya ni les grabé. Así es como quedó. Nos va a faltar un de este. A ver si lo compramos, un cuadrito. No sé cómo se llama. Para guardar más juguetes. Para que se vayan viendo así como alternados. Uno y uno. Ajá, y tal vez ahí meta sus libros u otros juguetes a lo mejor. Pero sí, y aparte le tiramos un montón de juguetes, bueno, de pedacería de juguetes. Ahí quedaron sus dos carritos, su carrito y su burrito de saltar. Pero ya siento que se ve más ordenado. De este lado aquí tenemos un montón de basura, miren, bueno, de juguetes rotos y juguetes que ya no sirven. Miren, amigos, cómo quedaron mis plantitas. Ahora sí ya. Ya se ven un poco mejor. Ay, tienen aquí algo ya. Ando aquí de este lado acomodando el cartón para tirar el reciclaje. Lo estoy así como que comprimiendo un poco para que quepa en la bolsa. Ay, sí. Pues sí, miren, tengo un montón de que hemos comprado varias cosas por internet. Tenemos varias cajas. Bueno, no por internet, también algunas cosas como... Creo que Sergio compró. No sé qué sea eso. Miren. Miren, de este lado hay más cajas y así es lo que ando haciendo ahorita porque tengo un reguero. ¡Hola, amigos! ¡Buenos días! Miren que anda por ahí, se acaba de despertar, anda medio enojado. Mi cara está bien brillosa porque me acabo de lavar la cara y me eché crema porque lo sentía... Toda mi cara la siento bien reseca también, igual que mis labios, pero eso es de siempre. Hoy es 28, lunes 28 de febrero, no, enero. Esa que gritan, ya se imaginen quién es. Hoy Katherine está cumpliendo 2 meses. Gracias a Dios. Muchísimas gracias a Dios. ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido, amigos? Ahora me estaba acordando que yo toda preocupada porque no nacía y porque no nacía y porque no nacía. Y ya pasaron 2 meses bien rápido. O sea, como que se me han ido súper rápido, amigos. Por eso yo todo el tiempo a ustedes las voy a cansar y siempre les voy a decir... Disfruten a sus niños una vez que nacen, disfrútenlos demasiado. Pero sí, la verdad que qué rápido pasa el tiempo, amigos. Oigan, está platicando, según ella. Es bien risueña, bien platicona. No le gusta estar con el pañal mojado. Bueno, más que nada, ella me avisa cuando ya hace eso del baño porque le molesta y comienza como a estar de chillona. Y digo, ya hace eso del baño, ya voy y la cambio. De estar mojada de pipí, como que no, porque absorbe, el pañal absorbe muy bien. Pero la pupis casi no la absorbe bien y pues ahí se queda. Ella no le gusta andar así. Aquí ya ando haciendo pancakes o hotcakes. Estos son de avena, miren. Es avena y un poquito de harina para hotcakes. De hecho, incluso le eché más avena que harina. Nada más para que agarre la consistencia porque la otra vez no me gustaron. A ver qué tal me quedan porque la otra vez sí se veían así como que diferentes y Liam no los quería. Ya quedaron nuestros pancakes, miren. No están muy apetitosos que digamos, es que se ven diferentes. Bueno, es que se ven diferentes a los que siempre comemos. Y aquí están los demás. Este sí como que no se ve muy, que digamos, muy bonito. Pero pues bueno, al menos son más saludables. Y alguien ya se está comiendo. ¡Ey, ey, no! Alguien ya se está comiendo la miel. No, papá. Ya le echó miel a su pancake. Miel. Me ando haciendo 2 tostadas. Lo que estoy viendo ahorita siento que le hace falta un toquecito de algo. Y es el verde de los chícharos. Se me olvidó por completo. Entonces, creo que la primera vez que hago esta ensalada. Y sigo viendo mi serie, amigos. La verdad que está bien buena. Y ya me quedé bien picada. Quién sabe cuántos episodios falten para que termine. Pero se las recomiendo. Hola, amigos, buenos días. Aquí ando preparando huevo con jamón.
Y aquí está una pequeñuela, ya de 2 meses, estrenando sus leggings. Esos leggings no se los han puesto, son prácticamente nuevos. De igual manera la blusita, y ya la está dejando. ¿Qué pasó, mamá? Mi griñuda. ¿Qué pasó, griñuda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, griñudita? Mi sala es un caos total, amigos. Ya se imaginan quién dejó todo eso. Es que lo regañé porque despertó a Katherine. Ya estaba bien dormidita y la despertó y se puso a llorar ella. Entonces lo regañé y se fue a dormir. Se fue a acostar con su papá y se quedó dormido, yo creo. Entonces tengo que juntar todo eso ahorita. Y aquí nada más. Nada más es este peso prácticamente. Acomodar sus juguetes. De este lado aquí andaba editando y me estaba tomando un agua de limón que hace rato encargamos. Y le acabo de cambiar el pañal a esta greñuda. Miren qué gordita estás. Tú sí ya necesitas hacer ejercicio, ¿eh? Ya te voy a poner a hacer ejercicio porque está muy gordita usted. Ay, no es cierto, mi mami. Usted tiene que engordar, no hay problema. Sí, tiene que engordar. Tiene que engordar mucho, ¿ok? Sí, mucho. ¿Se va a engordar mi mami? Quiero quitarle esta cosa para grabarla, pero también veo que le entretiene. ¡Ay, qué bonita blusa! Esta blusa yo se la escogí, amigos. Cuando me enteré que estaba embarazada de una niña, fui muy emocionada a la tienda, a Carter's, de hecho, y le compré esta. Y ella piensa que estoy platicando con ella. No estoy platicando con usted, muchachita. No interrumpa a sus mayores. No interrumpa a sus mayores. Miren, me pinté las uñas. Pero esta como que se me dañó un poco. ¿Y estos gorditos? ¿Y estos gorditos? ¿Qué pasó con esos gorditos? ¿Qué pasó con esos gorditos? ¿Qué pasó? Platícanos, pues. ¿Qué más? Sí, mi amor. ¿Y qué más? Ay, no me digas, Dios mío. ¿Y luego qué pasó? Ay, ¿y luego? ¿Y luego tú qué hiciste? A ver, cuéntame. ¿Qué más hiciste? Y no se preocupen, aquí está. De hecho, tengo el ventilador porque se siente muy caliente por la calefacción. Y nada más que le quité su ropita porque ya le voy a poner su pijama ahorita. También le voy a quitar esta y le voy a poner su pijama encima. Ay, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Aku? ¿Qué fue eso? ¿Eh? ¿Qué fue eso? Yo la había acomodado así bien bonito todo, pero miren, aquí puse su carrito porque aún juega con él, aunque ya está un poquito grande, aún juega con él y anda ahí por toda la sala, corriendo. También lo usa para brincar. Ahí puse sus rompecabezas y un rompecabezas con el que estudiamos, que son los números. Ya espero que muy pronto ya se los aprenda, ya los reconoce algunos y ya sabe como que contar, pero de repente le falla. Aquí guardé estos cuadritos que son para ponerlos en el piso. La otra vez les conté que son para que cuando él gateaba yo los usaba. Entonces, o cuando estaba comenzando a caminar, se caía, se pega y no se lastiman. Aquí puse 3 cositas. Bueno, ya esto ya no está bien desacomodado. Yo le había puesto carritos así por diferentes cosas, pero pues ya no. Pero sí, la verdad es que sí ya se ve mucho más ordenado. La caja que tenemos ahí no se veía muy bonita, que digamos. Y ya. De ese lado pasamos la carriola. Ustedes me han dicho que quieren verla abierta, pero a ver si en realidad esto la abro para mostrárselas. Aún no la he utilizado y sí la siento algo pesada, amigos. Viéndolo bien más porque yo vivo en el tercer piso, entonces sí se me hace algo pesadita abrirla y sacarla. No la he sacado porque hace mucho frío,
Pero pues ya que haga calor, tal vez la utilice, tal vez no. Ya después les cuento. Pero la verdad prefiero tenerla ahí. Cualquier emergencia la utilizo. Ando bien demacrada, amigos. Ando aquí juntando la mesa, juntando las cosas. Para ya irme a dormir ahorita. Ando algo demacrada porque ya es tarde. Pero si no les grabo ahorita, si no les edito ahorita, no puedo en el día. Y pues... ya sé porque me veo tan demacrada por mis labios, amigos. No, de hecho, no he querido grabar por esto. Se me ven horribles. Pero pues sí, aquí ando. Ahorita voy a lavar rápido estos trastos. Por cierto, mi cuñado hace rato vino y nos trajo este café. Dice que está bien bueno. Mañana me voy a hacer tantito para ver. Para ver qué tal está. Ya terminé, ay, me escocé la nariz, ya terminé de lavar los trastes y limpiar aquí. Ya nada más voy a dar una barrida aquí en la cocina, no está sucio, nada más un poquito en el suelo. Y no, lavar. La sala no la voy a barrer, la barra. Ahora sí lo voy a llamar. Ajá, y ya nos vamos a ir a dormir. Oh, no sé. Quiero terminar de editar unos videos. Porque ya tengo una cara bien demacrada. Pero pues sí, amigos, yo creo que ya los voy a dejar hasta ahorita. Creo que ninguno de los vlogs pasados me despedí porque como que se me olvidaba. Y andaba yo bien picada viendo mi serie. Y la verdad que hace tiempo que no me daba tiempo, válgame la redundancia, para mí misma, para ver una serie. De verdad que como que la disfruté. Ay, me estoy mojando con este trapo, me recargué. Ajá, no me daba tiempo para ver una serie. No me había dado ese tiempo para ver una serie, disfrutarla, y como que nada me preocupara más que ver mi serie. Y la verdad que hasta me siento como que nueva persona. Como que caí un poco en la rutina de grabarles vlogs, mi vida cotidiana y todo eso. No, esta vez como que dije, quiero ver esta serie, me gustó, me interesó. Y prácticamente, amigos, me levantaba, veía la serie, cocinaba, veía la serie, iba al baño, después veía la serie, me bañaba, veía la serie y todo menos editaba. Como que me quise dar un pequeño descanso de todo esto. Les platiqué hoy en Instagram, les puse un post que quiero comenzar a hacer ejercicio. Hoy es viernes porque ya es de madrugada. El lunes quiero comenzar. El sábado voy a ir al súper a traer algunas cosas. Me voy a hacer jugos y frutas. No voy a hacer dieta, sino voy a comer más saludable. No 100% voy a seguir comiendo las delicias de la vida, como pizza y todas esas cosas, pero sí comer más saludable, agregar fruta y todo eso. Pero también quiero comenzar a hacer ejercicio. Ya vi unas rutinas, se las puse en Instagram. Vayan a seguirme en Instagram y voy a dejar eso como... historias highlight, como resaltadas. Pero sí, quiero comenzar el lunes y podría hacer ejercicio en la noche, así como edito los videos, que es cuando más tiempo tengo o cuando nadie me puede molestar. Pero el problema es que yo cuando hago ejercicio, obviamente después me baño y me da mucha energía. El hacer ejercicio a mí me da mucha energía.
Entonces en la noche, si hago ejercicio en la noche antes de dormir, me va a dar energía, no me puede dormir. Se los digo porque ya lo he hecho hace tiempo. Hace tiempo hacía ejercicio en la noche y pues después no podía dormir y tuve que cambiar de rutina. Así que lo que tengo pensado hacer ahorita es, después de que me levante, por lo regular los pequeñitos se quedan otro rato más dormidos, una hora después de que yo me levanto, y ya podría yo hacer ejercicio en ese lapso sin que ellos me molesten. Espero poder, espero no abandonar, aunque estoy segura que sí, pero ando bien positiva, amigos. Solamente quiero recuperar mi cintura, que esté más delgadita. Ya no pido mucho de marcar un six pack, pero sí como que perder un poco de grasa corporal, porque sí tengo, amigos, sí tengo. Estoy, miren, hasta se me ven las celulitis. Ahora sí que no me da pena mostrarlo. Entonces sí, en eso ando bien motivada. Pero bueno, la bebé ya está durmiendo, ya está quejándose. Voy a ir a dormirla y nos vemos en un próximo vlog, ¿ok? Bye.